Bienvenidos a mi canal, yo soy Ben Bastidas y gracias por ver este video. Ya saben, si les gustan denle like, compartan y qué más, suscríbanse a mi canal. Hoy estamos en el barrio Las Peñas en Guayaquil. Vamos a conocer este barrio y nos encontramos con este hermoso mural. Está súper colorido, está súper chévere. Aquí podemos ver un poco de lo que es el barrio, sus casas, el faro. Por acá estos poquitos son bien característicos del barrio, está muy chévere. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Las Peñas. Con más de 400 años de antigüedad, es el primer barrio de Guayaquil. Es reconocido por su estilo arquitectónico colonial, por ser el lugar donde nació la ciudad y se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana. En este barrio vivieron ilustres personajes de la política y la cultura, historiadores, pintores, músicos, 11 presidentes, escritores y poetas, como Pablo Neruda. En 1982 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador y entre los años 2002 y 2008 tuvo un proceso de restauración y regeneración. Muy lindo, pareciera que estuviéramos en la playa, pero no, estamos frente al río Guayas, si no me equivoco. Y nada, súper chévere, ahorita no está haciendo tanto calor, estamos viendo el lugar, es muy lindo. Vamos, pónchalo por allá, pónchalo, bebé. Son unos edificios muy como lujosos, aquí le diríamos pelucones. Para la gente aniñada hay restaurantes, hay senderos, hay caminerías, placitas, como ya lo dije anteriormente, como esta, donde estamos descansando, porque realmente nos cansamos full en este recorrido, pero todavía nos falta ir al cerro, nos faltan 400 escalones, así que continuamos. Esto está súper chévere. Vean, así eran las casas a la entrada de lo que es para subir al faro de Las Peñas. Y reconstrucción así. Y todo el barrio se reconstruyó. Miren esto, qué lindo. El Cerro Santa Ana, ubicado al pie del río Guayas y junto al tradicional barrio Las Peñas, es uno de los puntos de interés turísticos más importantes de la ciudad. Aquí encontramos restaurantes, café, galerías de artes, plazoletas, además de áreas verdes para la recreación y el descanso. En la cima del cerro se ubica un faro de 18 metros de alto, una capilla y el Museo Naval,
lugar donde se encuentran cañones y otros artefactos que utilizaban en los tiempos en que la ciudad era asediada por piratas. Llegamos a nuestro destino final, estamos en El Faro. Es un lugar icónico de Guayaquil que todos los turistas tienen que conocer. Bueno, fueron 444 escalones. Me pelé por 44 escalones que fueron horribles para subir. Llegué muerta, llegué súper cansada, así súper sudada. Ya el cambio de look gracias a los 444 escalones. Pero la vista es muy hermosa, de verdad. Es una vista que solamente acá podemos disfrutar, podemos ver toda la ciudad, se puede ver el edificio que es una forma de tornillo,